Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Seguimos en el hangar de Getra, en la base aérea de Morón. Estamos con Marcelo y Ernesto respectivamente. Bienvenidos al canal. Una muchas vez gracias, más. Pues, muchas gracias. Gracias por venir. Bien conocidos a ustedes por recibirnos también. Así que bueno, Marcelo, Ernesto, no sé quién queremos. Arrancamos con Ernesto, ¿te parece? Dale. Ernesto, contanos en qué estamos trabajando. Bueno, ahora estamos trabajando en la restauración del IA 41 Urubú, ¿no es cierto? Ese es un avión de 1954. ¿No? Y este avión tiene la particularidad que fue el primero en cruzar la cordillera de los Andes, el 30 de octubre de 1956, si me lo recuerdo. Y bueno, cruzó desde Bariloche hasta la ciudad de Ensenada en Chile. ¿No? Bueno, estuvo en el museo bajo condiciones de humedad, así que ahora estamos restaurando todo lo que es la estructura de madera. Está hecho completamente en madera la estructura del planeador, así que estamos reemplazando, ¿no es cierto?, las partes que están deterioradas, tratando de conservar en lo máximo posible lo original, ¿no es cierto? O sea, puramente un trabajo de restauración y recuperación. Restauración y recuperación, ¿no es cierto? Hay partes que estaban bastante deterioradas que hubo que reemplazarlas. Y bueno, acá estamos con el trabajo. Esta es la cúpula de la cabina delantera. Era un avión que tenía capacidad para dos ocupantes. Está puesta al revés, digamos. Está puesta al revés, ¿no es cierto? Porque acá estamos... Ahora se le está pasando la cabecita golpe. Iría acá del piloto. Claro, y los pesitos para acá. Estamos viendo de arriba, digamos. Exactamente. Exactamente. Esto va a ir con dope. Originalmente esto iba dope y papel de diario para tapar todo lo que era la veta de la madera. Sí, ahí se ve algunas noticias de la época, digamos. Exactamente. Esto, por ejemplo, que se ve acá, este papel de diario que se ve acá es original, ¿no? Y acá también se ve raspando, pintura original. Descubrimos el color original, que es un poquito más claro de lo que está pintado actualmente. Bien. También hay que reconocer que pudo haber sido quemada por el sol, así que también. No es el color exacto, tendría que ser un poquitito más vivo de lo que realmente vemos acá, pero no tan chillón como este. Bien, igual el esquema, el livery, lo elige el museo. El museo. El museo. Entonces solamente hacen el trabajo de dejarlo a punto. Exactamente, eso corresponde por medio de Walter, que es de la parte histórica, Betancourt. Y bueno, el asesoramiento de él nos ayuda a tratar de dejarlo lo más original posible. En este caso estuvo metido Mascarello, o está metido Mascarello, que es otra persona que es historiadora de todo lo que es con el tema Horten. Obviamente esto es una ala volante, sí. Horten, ¿no? Lo importante de esta ala volante es específicamente ese nombre. Recordamos que el museo tiene una sala Horten que se ha restaurado exclusiva con el nombre, que es la única sala que tiene el museo con un nombre propio. Exactamente, que también esa es la restauración del piernífero, es toda de madera, era como una ala volante. Bueno, pero esa es otra historia. Otra historia. Bueno, Marcelo, como responsable del Getra, sí. Contanos, ¿cómo se pueden acercar a ustedes? ¿Qué les hace falta? Bueno, yo lo que les pido es, si quieren ser voluntarios de este grupo, se contacten conmigo por medio de Instagram. ¿Sí? ¿El Instagram es? ¿Perdón? ¿A qué Instagram? Al Instagram de Getra, sí, bien. Obviamente. No, pues voy de personal, por eso preguntaba. No, grupo de restauraciones aeronáuticas. Bueno, desde ahí hablaríamos y veríamos qué es... lo que ellos quieren ofrecer y hacer. Y, ¿no? Los intereses y llevar un... Exactamente. Una entrevista, básicamente. Exactamente, sí. A ver, porque hay ciertas cosas. Nosotros pagamos una cuota por la asociación de 2.000 pesos mensuales y aparte tenemos que tener un seguro de vida propio. Sí o sí, o sea, no es negociable ninguna de las dos cosas. Más importante el segundo. Porque como trabajamos con materiales que son pesados... puede pasar algo. Nunca ha pasado nada, pero... trabajan con herramientas, materiales inflamables. Exacto. Así que siempre es preferible estar cubierto. O sea, no solo es lo pesado, te diría, sino lo propio, bueno, son material de desbaste, por ejemplo. Te agarra un dedo por ejemplo. Ojalá nunca pase, pero bueno, la posibilidad no de... tenés, gracias a Dios, nunca pasó. Lo único que digo es, no tenés que ser experto. A ver, yo te la hago corta. Yo te hablo. Contale. Yo soy bancario. ¿Correcto? No estudié, mi carrera fue... bachillerato con orientación docente. Nada que ver. Entonces, bueno, un poco de docencia, ¿qué haces? Está bien. Te he visto. Ok. Pero en sí no es imprescindible, ¿no? Porque fui a la técnica tal. Tal cual. A mí, particularmente, y a la gran mayoría, no nos afecta. ¿Tenés eso?
espectacular. Nos alivias un montón de cosas que te tendríamos que enseñar. Suma. Pero no es esencial. Pero son las ganas, nos decía Fernando. Por exactamente. Ejemplo. Bueno, somos voluntarios, lo hacemos por amor al arte, porque lo queremos, porque somos apasionados de todos estos fierros. Entonces, lo que nos interesa es tratar de que la gente pueda ver, como lo dije ya en otro video, lo que no está ya. Porque son muchas cosas las que tenemos en el H4 para restaurar y para que el museo lo pueda ofrecer. El H4 es donde estamos, donde nosotros trabajamos. No está abierto al público. No, hay excepciones, una o dos veces al año cuando hacemos puertas abiertas. Igual no se puede recorrer su totalidad. Pero bueno, lo que yo pido es todo aquel que realmente sea un apasionado de todo esto, contáctese. Yo lo voy a atender, vamos a tener una entrevista, vamos a ver si realmente te interesa. Nosotros estamos abiertos a la gente, no somos un grupo cerrado, no somos, no, esto me lo quiero quedar para mí. No, nada que ver. Si hay algo que a mí me gusta es que si hay alguien que tiene una pasión por algo, lo pueda explayar, lo pueda hacer. Que es un beneficio que hace 3 años a mí me dieron yendo a las charlas del museo. Miren cómo fue también lo loco. Yo vine a las charlas del museo por Malvinas. Cuando me encontré ahí, fui a uno, al que era el director en ese momento, le dije, me ofrezco para barrer el museo si necesitan. Quiero hacer algo acá. Y bueno, me contactaron con Getra y entré en Getra. Así que no es difícil, no somos un grupo que no aceptamos gente que venga de afuera, ¿correcto? Al revés, cada vez tenemos más proyectos y el director, Carlos Maroni, cada vez quiere hacer más cosas y me parece bárbaro porque yo opino lo mismo, quiero hacer más cosas y tratar de estar en todos lados. Así que los espero, realmente los espero. El Instagram es el que yo mejor manejo, el Facebook no me llevo muy bien. Bueno, que, entonces, Instagram. En Instagram, Grupo Técnico de Trabajo Aeronáuticas, la lengua, del Museo Nacional de Aeronáutica. Exacto. Bien, Marcelo, muchas gracias por recibirnos en tu casa, es el responsable del grupo, nos hace sentir en este hangar como si fuese nuestro canal. Así que bueno, Ernesto también, muchas gracias por comentarnos sobre lo que está trabajando. Y bueno, gente, nos despedimos. Chau. Chau, nos vemos.